El nido. Parece que todos los nativos nacen aquí. Aunque... todo parece tan natural. Hace que me pregunte, ¿es así como nace la vida en realidad? ¿No está el anciano al final de este camino? Esto está demasiado tranquilo. Pero por raro que parezca, me da paz. El anciano ya sabrá que estamos aquí. No sé, pero no sé desde dónde. No veo nativos en el camino. Es como si alguien quisiera que este lugar permaneciera inalterado. En el nido también hay un campamento. Es cosa de Raven, seguro. No lo habrán usado desde que conoció al anciano y... cambió. Menos mal que funciona. Sí. También intuyo que es nuestro último campamento. Puedo verlo. El final de mi viaje. Eve. Te esperaba. Es lo que pensaba. Eras tú. ¿Adam? ¿Por qué Adam está aquí? Sé que es decepcionante. Lo siento, Eve. Todo lo que ha pasado hasta ahora, incluso antes, comenzó conmigo. Soy el origen de todo. Adam. ¿O prefieres que te llame anciano? ¿Qué estás tramando? Fingiste rescatarme. Fingiste ayudarme en mi misión. Y todo bajo la apariencia de ayudar a Sion. ¿Qué quieres en realidad? Quiero redención. Quiero perdón. Quiero que sanemos. Ten en cuenta que todo lo que he hecho ha sido sincero. ¡Basta de este sinsentido! Mis camaradas... la gente de Sion que confiaba en ti. Dime por qué tenían que morir.
Eve, tú tienes derecho a estar enfadada, y lo entiendo. ¡Maitivo anciano! ¡Tú! Por favor, escúchame, Eve. Primero, siento lo que pasó entre Raven y tú. Al final, ella tenía sus motivos. Era muy parecida a Orcal. Como has descubierto, los humanos supervivientes os crearon a su imagen y semejanza. Nosotros solo somos monstruos. Desde el inicio resultó difícil coexistir. Claro que lo hicimos. Porque fuimos débiles. No éramos tan maduros como para aceptar a los vuestros. Esta imprudencia acabó en tragedia. Al final, dejamos nuestra humanidad para poder sobrevivir. Así que nos tirasteis al espacio. La Tierra es pequeña para que coexistan las dos especies. Sin embargo, aunque todos los nativos desaparezcan, es imposible que tu especie supere a la raza humana. Después de todo, fuisteis creados enteramente desde cero, sin ningún ADN humano. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Crees que tú pondrás fin a esta horrible matanza? Sí. Llevo décadas intentando encontrar el modo. La manera en que todos nos convirtamos en herederos de la raza humana. Una Androeidos con el hipercuerpo unísono más avanzado que se haya visto. Y el nativo definitivo que no ha sucumbido a sus instintos hostiles. Estos son los dos ingredientes necesarios. ¿Dices? Sí. Tú y yo somos lo que hace falta. Eve, te ofrezco un último trato. Seamos uno. Un solo ser. Una sola y evolucionada especie humana. Si nos fusionamos, podemos convertirnos en la semilla de una nueva raza humana. ¡Eso es una locura! No tiene sentido escuchar esto, Eve. A este paso, Madresfera hará lo mismo una y otra vez. No me sorprendería que destruyera la colonia y también la Tierra. Como sabes, ella no se detendrá. Pero no es el camino que deben tomar. Pero no tenemos ninguna prueba de que la fusión sea lo correcto tampoco. Y más teniendo en cuenta todo lo que has hecho. Llevas razón, Lily. Aunque mi deseo de salvar a los nuevos humanos y los supervivientes era... es... sincero. Aunque pueda parecer increíble. Lily, toma esto. Pero... esto es... la última hipercélula para reconstruir Sion. Sion puede salvarse, sea cual sea su decisión. Significaría mucho que lo hicieras por mí. Eve, tu misión es eliminarme. Si nos fusionamos, el nativo anciano que conoces dejará de existir. Para siempre. ¿Hay un modo mejor de completar tu misión? Eve, dame la mano. Puedo salvarte. Salvarnos juntos. Podemos salvarlos.
El fin de nuestra existencia es eliminar al nativo anciano y salvar a la humanidad. ¿Nativos o androidos? ¿Unos más humanos que otros? Si una especie entera es eliminada para que otra prevalezca, ¿podemos llamar a eso salvación? Pero... Si hay un modo de salvar a ambas especies, quiero seguir ese camino hasta el final. Es lo único que quiero. Sí. Yo también. Somos como el reflejo del otro. Tu elección quizá no traiga la paz y la estabilidad al momento, pero nuestra unión creará la posibilidad de un futuro pacífico. Ahora. Sí. ¿Sí? Bueno, es difícil describirlo, pero... Lily, soy la Eve que recuerdas. Me preocupaba que te convirtieras en alguien que no conocía. Lily. Conexión con la colonia completada. Enviando protocolo. Captando fuertes señales de nativos. Cambiando a modo combate. Por el anciano desaparecido. ¡Es una orden de combate que viene de la colonia! ¡Ah! ¡Y... ¡Cuidado! Thank you.
ahora, Nathan nos detendrá. ¿Estás bien? ¡Eve! Creí que me iba a quedar sola. Lo siento, es que no me hago al nuevo aspecto. Bueno, algún día me acostumbraré, supongo. Sí, Lily. Seguro que sí. Hoy han pasado demasiadas cosas. Sí. Y nos espera mucho más. Volvamos al tetrápodo. Una noche estrellada. Luz de estrellas. Titilando, reflejándose en los satélites. Prediciendo el futuro. Es como intentar encontrar una sola estrella en el cielo infinito. Sirvo al futuro de la humanidad. Aunque si ese futuro me esperara, no puedo saberlo. Pero, por el bien de nuestro padre, me niego a rendirme. Aquel que me dio la vida, me enseñó. El que ya no existe. Sí. Tengo que confirmar de hecho que eres ese futuro. Madres, ¿Fera? Un placer conoceros, Eve y Lily. Has cumplido mis expectativas con creces. La decisión final fue un poco decepcionante, sí. Pero gracias. ¿Pero de qué? ¿De qué estás hablando? Ahora concluye el protocolo. Pues hasta pronto. ¡Espera! ¡Tenemos preguntas!
date atrás. Así que este es tu plan. Pues cumpliré mi papel encantado. Ahora, venid, mis camaradas. I still remember 선명한 기억.
언젠가 내게 주어졌던 환한 빛을 멀어져 본 적 없지 단 한 순간도 더 강해지는 온도를 느껴 꼭 감은 눈 사이라 스민 빛을 느끼면 원하던 곳에 서 있어 꿈꾸던 아이 미래를 소원하던 끝없이 이어진 밤 그 뒤엔 소리 없이 별들은 쏟아져 오직 이 순간들을 기억해 빛을 내는 나의 꿈 Yeah 나의 별 I'm not leaving you alone 나의 꿈 나의 별 다가와 sunrise 오직 이 순간 My dream Take back the city The winter dark 언제라도 난 준비돼 있어 빨라지는 숨소리 가까워지는 그날이 꿈에 번듯 내 머리를 스쳐 꼭 감은 눈 사이로 스민 빛을 꿈꾸던 아이 미래를 소원하던 끝없이 이어진 밤 그 뒤엔 소리 없이 별들은 쏟아져 오직 이 순간들을 기억해 빛을 내는 나의 꿈 Yeah 나의 별 I'm not leaving you alone 나의 꿈 나의 별 다가와 sunrise 오직 이 순간들을 기억해 We'll find
This far.